Bienvenidos y bienvenidas al resumen y crítica de Terrifier 2. La peliculilla comienza con el final de lo que fue la primera entrega de Terrifier, que por cierto, si no lo habéis visto, os invito a pasaros al resumen que le hice. Ahora mismo os aparecerá un enlace arriba a la derecha. Nuestro payasito Art acaba con el forense, no sin antes dejar su nombre escrito en el cristal. No llevo ni 5 minutos de película y ya ha habido una muerte muy brutal. Tiene pinta de que la peli va a ser más gore que la anterior. Art se lleva algunos utensilios del médico forense y se dirige a un lavadero para quitarse la sangre del traje, mientras que nuestro payasito espera a que la ropa se la, una niña muy parecida a Art hace acto de presencia y se divierte con él. Un hombre que se había quedado dormido se despierta y nos damos cuenta de que la niña solo la puede ver Art. Como era de esperar, el Heisenberg de AliExpress no dura mucho. Una vez terminados los créditos, vemos a Siena, la prota, que está preparando su traje para la fiesta de Halloween. También se nos presenta su familia, compuesta por Jonathan, el hermano, y su madre. De aquí, lo único que nos interesa es que la familia tiene muchos problemas desde que su padre murió. Ah, y Jonathan quiere disfrazarse de Art por Halloween. Di que sí, muy buena idea eso de disfrazarse de una sino sería el que sigue vivito y coleando. Esa misma noche, Siena empieza a tener pesadillas con Art a modo de show infantil. Esto me recuerda a la saga de pesadilla en el Me Street, saga que por cierto también traeré al canal. Si os gusta mi contenido, no dudéis en suscribiros y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que suba. En el sueño, Art le regala un corazoncito a Siena, ametralla a todos los asistentes y quema viva a la cantante. Cuando parece que Art va a acabar con Siena, esta saca una espada de la caja de los cereales y para el fuego. Justamente, Siena se despierta del sueño y sus alas se incendian sol la madre le echa una bronca a siena y nuestra prota se da cuenta de que la espada de su traje y sueños está intacta está claro que la madre tiene todas las papeletas para que nuestro payasito acabe con ella mientras arti y su nueva amiga vuelven a ver el programa en el que aparece victoria la única superviviente del payasito la escena acaba igual que en la primera peli. Se nota que tienen más presupuesto y se pueden permitir romper más teles. Jonathan tiene una visita especial a cargo de Art y su amiga fantasma en el instituto, y le lanzan una zarigüeya con la que estaban jugueteando. Por cierto, el mismo animalito que se habían encontrado los amigos de Jonathan. Justamente, aparece la directora y expulsa a Jonathan. Parece que las malas costumbres no se pierden después de todo, ¿eh? Me refiero a las infinitas casualidades que tiene el guión con respecto a la primera peli. Sina le comenta todo lo sucedido en su casa a sus amigas Ali y Brooke, no sin antes volver a refrescar lo que ocurre al inicio de la anterior entrega. Como las alas se quedaron chamuscadas, Siena y Ali van a una tienda de Halloween para coger unas alas y de paso encontrarse con nuestro payasito Art. Siena apaga las alas, Art martiriza un poco a nuestra prota y se va corriendo de allí. Sin embargo, quien no va a volver a salir de esa tienda es el cajero. Siena vuelve a casa y descubrimos que su padre parecía tener alguna conexión con Art. De hecho, hasta le dibujó un retrato. Además, la niña que sigue a nuestro payasito parece ser una de las muchas víctimas que ha ido cosechando Art. Jonathan le plantea la idea de que Siena también parece tener una conexión con el payaso y que están destinados a pelear. Mientras que la madre se sigue ganando a pulso que Art le haga una visitilla, vemos que nuestro payasito ha ido a ver a Ali para. para pedir caramelos. Nah, en realidad le acaba dejando hecha un colador. Y ya de paso, a la madre también. Siena se va a la fiesta de Halloween con Brooke y nuestra prota se preocupa por Ali, pero a Brooke le importa una mierda. Ah, también aparece Jeff, el novio de Brooke. Aviso, el tío es un completo pringado. No os encariñéis mucho con él. Ah, y poner atención a su camiseta. Mientras disfrutan de la fiesta, nos damos cuenta de que Brooke ha. Ah... A su amiga. ¡Qué! ¡Qué! Menuda amiga, madre mía. Para colmo, la madre llama a Siena y le lanza unos mensajes muy bonitos. Me. You know ¿Y os preguntaréis cómo ha llegado la madre hasta este punto? Simple, la madre intenta arreglar lo mal que se aporta con su hijo. Creo que no se arregla así, querida. Jonathan huye y de paso le hacen una trastada al cochecito, pensando que lo hizo su hijo. Obviamente, no fue Jonathan, sino que se trataba de nuestro payasito Art, quien le hace volar por los aires sus ideas. Siena ve a la niña fantasma en la fiesta y entra en pánico. Jonathan vuelve a casa tras haber visto a la niña. Mira, ha llegado a tiempo para la cena. El chavalín trata de escapar, pero Art lo acaba atrapando. Brooke y su novio Bobo se llevan a Siena a casa. Sin embargo, la niña se hace pasar por su hermano y los hace ir al parque de atracciones. Siena se va a buscar a Jonathan al pasadizo Terrify. Y Brooke y su novio se ponen a... Jugar con el mensaje de la camiseta de Jeff, aunque no por mucho tiempo, puesto que nuestro payasito también juega con el mensaje. Art ataca a Brooke y Siena trata de buscarla. Por desgracia, descubrimos que Brooke tenía corazón, porque Art se lo come. Siena ve a Brooke y... Volvemos con las concurrencias de Grion. Durante estos últimos 30 minutos de película se produce una escena de persecución igual de lenta y tediosa que en la primera peli. Art mete una paliza de categoría a Sina, pero eso no la hace detenerse. Mientras, Jonathan trata de huir de nuestro payasito, aunque no sabe para qué engañarnos. Sienna Aparece por detrás y mete una paliza a Art. Nuestra parejita de hermanitos consigue tiempo para moverse un poco, aunque Siena está bien hecha polvo. Aún así, se las arregla para seguir luchando con nuestro payasete. Una vez más, cuando parece que Siena va a perder, saca fuerzas, no sé de dónde, y le clava una barra de metal en la cabeza. ¡No! ¡No mates a Art! Que no, que es broma. Por quincuagésima vez, en cuanto aparece que Siena la va a palmar, Jonathan coge la pistola de Art y dispara a nuestro payaso. Siena empieza a tener imaginaciones con su madre y descubre cómo murió. Vuelve a recuperar la conciencia y Ar le vuelve a meter otra paliza dios mío que pare esto ya que es aburridísimo nuestra prota se despierta y descubre lo que parece ser una puerta a otra dimensión por desgracia Ar remata a Siena con la espada legendaria de sus sueños y la envía directa al portal Siena reaparece en el set de grabación de sus sueños aunque esta vez en una cámara de agua se ahoga y por unos momentos muere. Pero, como es la elegida, revive de entre los muertos y acaba decapitando a Art con la espada, tal y como predijo el padre de Siena y Jonathan. La niña malrollera se lleva la cabeza de Art y... ¡se acabó! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Que tiene escena post-créditos! ¿Os acordáis de Victoria? Pues resulta que tras haber destrozado la cara de la presentadora, la internaron en un psiquiátrico. Como necesitaban darle una razón para que Art siguiera vivo, hacen que Victoria dé a luz la cabeza decapitada de Art. Ah, y también hace un cameo el luchador profesional Chris Jericho. Ahora sí, ¡se acabó! Y bueno, hasta aquí el resumen de la segunda película de Terrifier, de Terrifier 2. A mí, sinceramente, la película me ha parecido la noche y el día con respecto a la primera entrega. Terrifier 2 es una película que está más cuidada, que tiene muchísimo más presupuesto y que cuenta con unos efectos bastante increíbles. A decir verdad, eh, la película da bastante mal grima, bastante yuyu precisamente por esos efectos que que realmente hacen muy explícita esta, esta película. Esos primeros planos a, a cosas llenas de sangre y, y gore, pues la verdad que dan un poquito de, de mal cosa. Y por eso la han catalogado como la película más asquerosa e incluso la película de terror de este año 2022, que ya queda poco para que se acabe. Pero en definitiva me ha gustado, lo que sí que no me ha gustado mucho ha sido otra vez ese guión tan tedioso y tan aburrido, sobre todo en la última parte de la película, en los últimos 30-45 minutos, que se vuelve una persecución interminable eh, con el final que todo el mundo pues básicamente esperaba. Pero bueno, eh, esto añadido a la escena post créditos que realmente sí que, sí que me sorprendió con ese cameo de luchador de, de, de wrestling. Eh, la verdad la película... No me ha defraudado, me ha gustado bastante. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo resumen. Adiós.